Hola Cuchis, una vez más, bienvenidas al canal y bienvenidos también, porque quién sabe quién es por ahí, ¿no? Y hoy tengo otra petición y es cómo usar el Zip Zapper de Elf. Ya yo tengo una reseña de este producto, pero hoy les voy a enseñar cómo usar. Como pueden ver, tengo una deformación en mi cara. Ahí está. Y la vamos a corregir con él. Zip Zapper de Elf. Esto es como un químico que huele como alcohol y lo que hace es quemar o secar las espinillas de la manera más rápida posible. Lo que tienes que hacer es con el rolón, ¿ves que tiene un rolón ahí? Con este rolón tienes que darle circulitos al área afectada. Si tienes muchísima, yo lo recomiendo para cuando son así puntuales. Pero si tienes muchas, te recomiendo que, bueno, usarás así en toda tu piel. Imagínense que aquí está acné y la haces así. No es tan agresivo como otras cosas para tratamiento del acné. Es bien ligerito realmente. Pero realmente funciona, chicas. De todas maneras, mañana les voy a grabar el video de cómo amaneció la espinilla. Pero según lo que he oído en reseñas y he comprobado que la quema en horas. Ni siquiera se tarda mucho tiempo. Entonces vamos a esperar 24 horas y en 24 horas vuelvo a prender la cámara y vemos cómo está nuestra espinilla con el Zip Zapper. Hola cuches, otra vez, y este es el otro día que estamos probando el Zip Zapper de Elf. Y como pueden ver, la espinilla explotó a los 5 minutos de haberme aplicado y apagar el video. Ahí explotó. Y hoy amaneció totalmente plana, seca, y como pueden ver, ya está cicatrizando. Ahora en este paso, te puedes aplicar más Zip Zapper o crema hidratante. A mí me gusta más crema hidratante. Pero ya este nivel está más fácil de manejar y se puede cubrir mejor. Y yo lo único que tengo aplicado es esto, que son los polvos correctores de Elf, y este corrector de Rimmel, que es el Wake Me Up. Y ahora sí la voy a cubrir. Y lo que tardó fueron horas en secarse. Normalmente, con otro tratamiento, tarda muchísimo más en secarse. No tanto así, ay, que... Y lo cerramos, lo sellamos con polvitos estos de él. Pero sí se tarda bastantito tiempo. Además, este era grande, recuerden. Y ahí ya tienes tu cara más o menos limpia. Obviamente, no se va a tapar completamente porque lo que estamos usando son estas cosas, pero... Ya pueden ver que está mucho mejor. Y bueno, este fue un video hecho para mi amiga Lorena del canal Lorecita. Bueno, de todas formas se lo dejo aquí en la caja de información para que la sigan y la apoyen. Y bueno, tengo un anuncio, un saludo muy especial para ella. Así que vamos a verlo a continuación. ¿Le quieres mandar un saludo a Lorena? Ay, le quieren mandar un saludo a Lorena. Ay, sí, dale un saludo. Ay, pero no te como mi cabeza, dale un saludo. Ay, este es todo para Lorena. Salud de Monty. Ay, te quiero.